Anderson, ¿usted va a entrar? Bueno, buenos días a todos. Aquí estamos con el profesor Jeffrey Cedeño Marx, ¿eh? De la Universidad Javeriana de Bogotá. Puedo decir que es un amigo más virtual que presencial, ¿eh? Estoy muy feliz que él haya podido estar con nosotros hoy. Siempre muy disponible, siempre muy atento a nuestros pedidos. Y quería decir que es muy importante, ¿no?, escuchar también a profesionales, a pesquisadores de otros países de nuestra América Latina, especialmente, ¿no?, porque nuestros cursos trabajan sobre América Latina, ¿no? La palestra del profesor Jeffrey se intitula No conozco otra razón para ser responsable, literatura, historia y responsabilidad en América Latina. El profesor doctor Jeffrey Cedeño Marx, como dije, es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Y él también es doctor en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en literatura por la Pontificia Universidad Javeriana. Sea muy bienvenido, profesor Jeffrey, y queremos escucharlo ahora. Gracias, Jimena. Muchísimas gracias. Quiero unas breves palabras antes, agradecerte a ti, Jimena, y a César Sousa de la Universidad de Pará por esta invitación para estar con ustedes. Somos amigos virtuales, pero también nos hemos conocido presencialmente hace unos años en una visita a Brasil, entonces es grato reencontrarnos, aunque siempre hemos estado en contacto y siempre te recuerdo con mucho cariño por la hospitalidad. Yo estoy acá hoy, pero quisiera que mi presencia acá, esta invitación que atiendo, es también una invitación para todas y todos, como se dice ahora en América, en Hispanoamérica, para seguir dialogando, colaborando en lo que podamos realizar en el futuro desde la Universidad Javeriana en Bogotá. Es un espacio en la Javeriana muy activo, siempre muy abierto a trabajar con muchas geografías, con muchas agendas, temas y problemas. Entonces, están invitados a todas las actividades que se hagan en nuestra universidad y pueden participar en ellas. En las redes sociales, en Maestría Literatura Javeriana, pueden encontrar, digamos, todas las actividades realizadas. Tenemos la revista del departamento, Cuadernos de Literatura, el Centro de Estudios Ecocríticos e Interculturales, CEI, y muchas otras actividades, así que están todos invitados. Yo hoy les presento, como siempre, un resumen, y por lo tanto un resumen como espacio de inclusión y exclusión es difícil, dejo muchas cosas por fuera, pero es un resumen de un proyecto mayor que he comenzado hace algunos años sobre la noción de responsabilidad en la literatura latinoamericana del siglo XX. El corpus es muy amplio. Es un trabajo muy arduo de lecturas y relecturas. Obviamente se trata de tener un corpus amplio, pero al mismo tiempo acotarlo por grupos. Y hoy les presento tres casos de ese amplio corpus literario, aunque hoy también voy a trabajar una película. Y les agradezco atención. Y también trataré de hablar despacio, un poco más despacio, y me tomará un poquito más de tiempo para que mi español y mi presentación leída sea entendible para ustedes. Entonces se titula No conozco otra razón para ser responsable, literatura, historia y responsabilidad en América Latina. Y comienzo.
Responsabilidad es una palabra que hoy nombra la existencia, el estado y la acción de todo sujeto libre y consciente, independiente y autónomo. Esta descripción singular y a la vez general es otra manera de decir que la vida mundana y vivible encuentra en la responsabilidad individual y colectiva una garantía para su constitución y existencia. En el mundo moderno, la responsabilidad abarca dominios de constitución cada vez más vastos tras un Estado que da cuenta de nuestras vidas. Pero definir la responsabilidad como un Estado con propiedades fijas es falto. No podemos soslayar formas y procesos de sujeción, autorregulación y vulnerabilidad biológicas, jurídicas, políticas, familiares, sociales, económicas, sin duda presentes en un conjunto de actividades específicas de hombres y mujeres en situaciones y relaciones reales, y en modo alguno ajenos a contradicciones y variaciones que establecen, como lo dije antes, presiones y tensiones, desarrollos y resoluciones, alteridades y exclusiones. El significado de responsabilidad podría resumirse, al menos en un primer momento, como la cualidad de aquel que es capaz de responder por sí mismo o por otro a sus compromisos. La responsabilidad informa esencialmente un cambio en nuestra relación con el otro o los otros. Y cualquiera sea el acontecimiento que demanda tal responsabilidad, cualquiera sea la forma que pueda adoptar en la vida mundana y plural, en el amor, en el cuidado y el servicio, la responsabilidad nos religa con el mundo cuando reconocemos que ese mundo es indefectiblemente otro porque nos comprometemos con y por lo tanto nos debemos a los otros. Todo sujeto se reconoce responsable cuando decide, es decir, cuando llega a saber que debe hacerse cargo no solo de sí mismo, sino de otros u otros. Este saber y esta responsabilidad inscriben una franca pregunta por las fronteras del yo y las configuraciones de la subjetividad. Asumir o no, faltar o no a la responsabilidad, interroga no solo quiénes y qué somos, más aún cómo debemos ser y actuar en el curso de nuestras vidas. Las respuestas a estas preguntas por la responsabilidad, preguntas que oscilan entre la fiabilidad y la inseguridad, desvelan, nos guste o no, algo de nosotros mismos con lo que debemos lidiar o mejor aún comprender. La responsabilidad con nosotros mismos y con el otro no es posible entonces en una relación o mejor aún, sin una responsabilidad para con la palabra, siempre en conflicto con el mundo y con nuestras acciones en el mundo. De allí la máxima, actúa de acuerdo con tus palabras, cuyas variantes de esta frase son muy conocidas, si bien todas coinciden en trenzar, como en un nudo de diamante, el significado con la realidad, la acción con su sentido, porque en esas palabras y en esas acciones se desvela un yo, una identidad en lo privado y en lo público. Pero la responsabilidad no es solo un asunto de palabra, es también de palabra, obra y omisión, lo que nuevamente deja salir sin trabas quiénes somos y qué podemos hacer. De suerte que en situaciones extremas, no hacer nada por el auxilio o el cuidado de otro u otros es sin duda hacerlo por su lesión o desaparición. La omisión,
el privarse de la acción, es cubrir con silencio tanto el hecho como el derecho en un radical escamoteo de la realidad. El testigo y con él la testificación o el auxilio desaparecen. Y gracias a ciertos intereses, la realidad se desvanece porque la injusticia o el delito no ha tenido lugar. Al obrar, la noción de responsabilidad surge como una carga cuyo peso, el de los deberes y el de las obligaciones, es soportado por el firme mantenimiento de una fuerza que no pone resistencia, a tal punto que la carga puede llegar a ser excesiva, la responsabilidad puede llegar a ser excesiva, incluso agobiante, hasta vencer el cuerpo sobre el cual descansa, fatigándolo en el tiempo. Se es responsable cuando se levanta o traspasa, pero esencialmente cuando se mantiene la carga, cargar con el otro, pero sin descargarse en él. Cuando se prosigue sin cesar, sin declinar ni rehuir, para llevar la responsabilidad al término debido, o cuando, indefectiblemente, debemos dejar la carga a nuestros descendientes o traspasar la carga a nuestros descendientes. El muchas veces esforzado gesto de mantener y traspasar la carga nos dice que la responsabilidad adquiere sus relieves en el tiempo e incluso, y acaso sobre todo, con el tiempo. Cruza cualquier orden temporal hasta pervivir o extinguirse. Como sabemos, la vida de los seres humanos ha enfrentado situaciones extremas, muchas de ellas no elegidas o inéditas por inconcebibles, y en medio de ellas, o precisamente por ellas, la vida oscila entre la vulnerabilidad y la responsabilidad. En estos extremos, la responsabilidad se torna un imperativo, de allí el título de esta palestra, No conozco otra razón para ser responsable. En estos extremos, repito, la responsabilidad se torna un imperativo porque las preguntas para salvaguardar la vida y sus significados resultan inquietantes al no hallar respuesta alguna o inmediata. ¿Qué hacer? ¿Cómo proceder? ¿Cómo actuar certera y significativamente? ¿Qué jerarquizar? ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo y en qué momento? ¿Cómo vencer el miedo y no caer en la complicidad? Y una y otra vez, ¿cómo asumir la responsabilidad por lo que está en juego o en riesgo, más allá o más acá de la vida y sus múltiples tramas? En situaciones y relaciones extremas, estas y otras preguntas esclarecen para recordarnos la dignidad de la vida, es decir, su presencia y su valor. El impulso por responder nos dice que la responsabilidad es un saber, y unos pasos más atrás, es una manera de saber que encuentra sus fuentes y su desvelamiento en los múltiples índices de la experiencia. Cada una de las vidas que les presento hoy en un diálogo con la noción de responsabilidad no son más que simples escrutinios, es decir, modestas indagaciones para formar un juicio sobre asuntos en principio desconocidos. Y esto es mi ejercicio de responsabilidad con mi lectura para con ustedes. Entonces les presento tres vidas, entre muchas otras que presenta o desvela la literatura y la cultura en la América Latina del siglo pasado. Y de este siglo, porque el primer ejemplo es el de Ingrid Betancourt y su testimonio No hay silencio que no termine. Ingrid Betancourt rememora en medio del cautiverio un áspero y apagado
en medio del caso diario, rememora un áspero y apagado día del 2007. Cito. Y quiero compartir acá la cita con ustedes, que bien pueden leerla acá. La leo. Odiaba a Enrique. Enrique es uno de los guerrilleros, comandantes de la guerrilla. Odiaba a Enrique, pero de cierta manera sabía que podía dejar de odiarlo. Cuando Enrique se quedó mirándome y me dijo, usted sabe que obtendré esa prueba de supervivencia como dé lugar, tuve la inmediata sensación de que estaba derrotado de antemano. Sentí pesar por él. Por supuesto, conseguiría la prueba, pero eso me era indiferente. Allí residía mi fuerza. No tenía ningún dominio sobre mí, pues yo ya había aceptado la posibilidad de morir. A lo largo de toda mi vida me creí eterna. Mi eternidad terminaba allí, en ese pútrido hueco, y la presencia tan cercana de la muerte me llenaba de una quietud que saboreaba. Ya yo no necesitaba nada, no deseaba nada. Mi alma había quedado desnuda y ya no le temía a Enrique. Encadenada del cuello a un árbol, desposeída de toda libertad, la de moverse, sentarse o pararse, hablar o callar, la de comer o beber, y aún la más elemental de todas, la de aliviarse del cuerpo, entendí, pero me tomó muchos años hacerlo, que uno guarda la más valiosa de las libertades, la que nadie le puede arrebatar a uno, aquella de decidir quién uno quiere ser. Ahí, en ese momento, y como si fuera evidente, decidí que no sería más una víctima. Tenía la libertad de elegir entre odiar a Enrique o disolver ese odio en la fuerza de ser quien yo quería. Podía morir, claro está, pero ya yo estaba en otra parte. Era una sobreviviente. Fin de la cita. Cuando Ingrid establece una relación franca con la muerte que la amenaza sin rodeos, cuando la acepta sin escrúpulos, alcanza la sobrevivencia en su clara definición, la continuación de la vida después del fin de la vida. Y cual Edipo en Colono, cuando se es nada ni nadie, cuando la vida no posee valor alguno, pues no tiene polaridad y jerarquía, y no resulta positiva o negativa, sino prescindible, es por tanto cuando logra preservar y afirmar su dignidad. Y al declarar que nadie le arrebatará la más valiosa de las libertades, la libertad de ser quien desea ser, así se encuentre cautiva por la selva y por los hombres, Ingrid interroga la acción ética en tanto principio vital del razonamiento y la libertad. Betancourt sabe que actuar bien o mal es un ejercicio independiente del cautiverio, aun cuando las nociones del bien y del mal ya no eran las habituales. Pero justo ahí el dilema que convoca el secuestro, la falta de evidencia de los principios morales, la retirada de los significados ordinarios de un mundo pretendidamente común. Lo anterior demanda un irreductible cuestionamiento de la identidad y, más acá, una revisión crítica y un análisis de las condiciones presentes para una acción ética. Con otras palabras, Betancourt debe lidiar con una molesta e incesante pregunta. ¿Cómo hacerse responsable por un destino en modo alguno elegido? ¿Cómo resistir la adhesión forzosa al cautiverio en tanto algo no conocido? Es claro entonces que Betancourt se encuentra en medio de un cautiverio cruzado por una guerra violentamente ambigua y multiforme
y en el que, resulta arduo lograr un acuerdo con la propia conciencia tras un ser racional, autorreflexivo y libre que responde por sus decisiones y sus acciones. Esta fractura en la identidad, si bien es esperable, no es comprensible. La violencia, lo sabemos, convoca por la fuerza una retirada de lo real y fractura cualquier inteligibilidad y toda historicidad individual, porque el mundo violento y denigrante del cautiverio no guarda relación alguna con la vida de los secuestrados. La muerte que convoca a ese mundo cautivo tampoco guarda relación con esas vidas. Betancourt tuvo que reconocer que sobrevivir sería un trabajo arduo, contradictorio y escalonado, porque el cautiverio vacía los preceptos y los discursos que impulsan un significado en el tiempo y el espacio. Y cuando el tiempo y el espacio pierden toda referencia histórica e identitaria, el yo no puede menos que perder el sentido de sí mismo y se torna su principal amenaza. Ingrid reconoce, vigilante, pero al mismo tiempo vulnerable, que debía, la cito, que debía protegerse incluso de sí misma. Yo escribí esto, hago un pequeño inciso, yo escribí esto mucho antes de la tragedia y la muerte de mi hermano en Venezuela, y quienes pasamos por un trauma de tal calibre y por un duelo que durará toda la vida, terminamos comprendiendo que la sobrevivencia luego de estos traumas es precisamente un trabajo arduo, contradictorio y escalonado, como si el tiempo y la vida poco a poco va dando, digamos, algunas claves. Por eso también entiendo a Betancourt cuando dice que le tomó muchos años comprender algo. ¿Sí? Estos son procesos, digamos, la carga es una carga en el tiempo y con el tiempo. Continúo. Y ya sin fuerzas, literalmente sin fuerzas, Ingrid decide abrazar a la muerte como una asunción de la responsabilidad. La muerte sería entonces la tan ansiada ayuda, porque la ayuda es el momento cuando cesa la ardua lucha por sobrevivir, cuando el alivio nos reconcilia con la vida, cuando la libertad recobra su sensatez y la dignidad alcanza su sentido. Justo aquí, cuando ya no hay nada entre la vida y la muerte certera, en la serena aceptación de la muerte en medio de la muerte, la escisión entre sujeto ético y víctima. Ingrid decide no ser objeto de su propia compasión y opta por la dignidad como último reducto del yo, porque, como bien dice Hannah Arendt, solo después de la muerte podemos llegar a nosotros mismos. Es la compensación por tener que morir. Pero la vida, en el secuestro, en modo alguno se rinde, aún logra afirmarse, quizás sería mejor decir desvelarse, pese a la sustracción de todo aquello que la soporta y estructura en el mundo individual y social. El lenguaje, la memoria, la filiación, los afectos, la imaginación, la libertad e incluso los instintos más bajos como el odio, la envidia y la venganza logran afirmarse en medio del secuestro. Si uno lee la narrativa de los secuestrados por la guerrilla en Colombia, podemos ver todas las pasiones humanas en las relaciones entre los secuestrados e incluso entre secuestradores y secuestrados. Una vez libre, Betancourt atraviesa cada uno de estos significados. En su testimonio, Betancourt se interroga por el lenguaje, la memoria, los afectos, la libertad, la envidia, el odio. Ella atraviesa cada uno de estos significados no solo para trazar los límites de su resistencia, también para erigir una respuesta configuradora y significativa
capaz de religarla con el mundo. Este es el gran problema. Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo volver a religarnos con el mundo? ¿Cómo volver a tramar una relación con el mundo? Y la respuesta, como bien lo comenté hace poco, no es inmediata. Esta singular presencia del yo ante sí mismo, clásica condición de la responsabilidad según Jacques Derrida, se desvela gracias al despliegue de un comprometer un futuro antes indistinto. Betancourt restituye la palabra para testimoniar una unión libre y reflexiva, figurativa y sensible, metafórica e irónica, capaz de ofrecernos una narración en modo alguno, una prueba. En el secuestro, otro inciso, en el secuestro las palabras tuvieron una reducción en su significado, en su referencialidad. Por ejemplo, el verde que minaba todo el espacio de la selva terminó siendo precisamente o metonímicamente terminó siendo un significante, un color disminuido. Muchos de los secuestrados dicen que cuando salieron del secuestro, el verde inmediatamente perdió sus sentidos, su pluralidad, y les remitía a la selva. Y así con muchos otros significantes, con el lenguaje, porque era un espacio reducido para el nombrar. Por eso es que el testimonio de Betancourt se centra precisamente en un trabajo sobre el lenguaje, en volver a recuperar la pluralidad significante del lenguaje. Para terminar con Ingrid Betancourt, la pregunta, o con otras palabras, la responsabilidad por las relaciones entre el discurso estético, este testimonio, esta narración, y el mundo, por las relaciones entre el discurso estético y el mundo, es sí una interrogación por los alcances del pensamiento literario y sus formas. La narración, la imaginación, la libertad, la complejidad y la exigencia, entre tantas otras aristas. Cuando se trata de establecer un modo de pensar y comprender las relaciones individuales y sociales. Nos dice Gayatri Spivak, el mundo realmente se escribe con la complejidad y la multidimensionalidad indeterminable de un texto literario. Si podemos nosotros mismos aprender y enseñar cómo leer el mundo de esta manera debidamente riesgosa y llegar a actuar en el mundo de acuerdo con esa lección, quizás no tendríamos que ser víctimas pasivas. Fin de la cita. De modo y manera que, en No hay silencio que no termine, la relación estética surge como el principio configurador de la ética y la responsabilidad. Y esta singular respuesta desaloja abiertamente sus antípodas, la estética y el arte como meras representaciones de la moral. Leemos una respuesta, la de Ingrid, irreductible, plural, capaz de rodear y alcanzar la dignidad y la libertad. Segunda vida a discutir hoy. Se titula Mariana Rondón y las postales de Leningrado. Postales de Leningrado es una película venezolana del año 2007. Postales narra la historia de una joven guerrillera que, debido a su condición de insurgente en la Venezuela de los años 60, tuvo que dar a luz en la clandestinidad. Por un azar, su hija es la primera en nacer el Día de las Madres de 1966 y como resultaba habitual para aquellos años, su fotografía se publica en la prensa nacional. Esta máxima exposición desvela una vida oculta, furtiva, siempre amenazada por las delaciones y la persecución de las milicias. Y es precisamente una niña, la hija de esta guerrillera, la que a viva voce narra la historia del film y desde su mirada atestiguamos sucesos siempre enmascarados y cambiantes hasta alcanzar también la historia de su primo Teo, quien espera las postales de Leningrado como prueba de una futura reunión con sus progenitores, en realidad guerrilleros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. La madre guerrillera es delatada y capturada
mientras el padre, también encarcelado, simula esquizofrenia para escapar de la cárcel a un sanatorio, del que luego se escapa para criar a su hija, la niña narradora, la niña que nos cuenta el film. Mientras tanto, Teo, el primo de la niña narradora, reconoce que sus padres han muerto y que las postales enviadas desde Leningrado son solo un simulacro. El espectador nunca logra conocer el nombre y el apellido de la niña narradora, quien toma conciencia de su primer nombre falso, es decir, de los sucesivos, y de este modo sabe que su nombre, antes que propio, es incierto, es un artificio, es un simulacro. No tiene un nombre propio. Los guerrilleros muchas veces no tienen un nombre propio. Es un artificio, es un sobrenombre, un apodo. Y justo aquí, en estos apodos, en estos sobrenombres, la entrada primigenia de la irrealidad con la que nombra el mundo. Un paradójico ejercicio de propiedad, pero también un hiato, una división subjetiva que asegura una existencia insegura y sin garantías. En Postales de Leningrado, la falsedad de los nombres y de los sobrenombres y los alias forman parte de un juego de denominaciones añadidas y distintivas que al replicar la identidad la representan. Presenciamos nombres, identidades representadas, significadas, identidades que se originan en y dependen de su propia representación. Porque en este film, el guerrillero es, entre otras cosas, una representación. En Postales de Leningrado, los personajes se construyen cuando eligen ser personas en el escenario del mundo, cuando se enmascaran en y se mimetizan con el mundo cotidiano tras fines subversivos. Persona viene de la noción persona del latín máscara, que no solo cubre el rostro del actor y a través del cual resuena su voz. Hannah Arendt nos recuerda que en todo escenario, cito, el rol de la persona es intercambiable y cuando finalizan los acontecimientos para los que la máscara fue concebida, los actores son libres no solo para intercambiar roles, sino para participar en el mundo con la desnudez del alma, identificable pero no definible, a salvo del reconocimiento público, que solo los puede reconocer como tales y cuales, es decir, como algo que fundamentalmente no son. Fin de la cita. Cuando los personajes del film entran y salen de esta escena de representación de la subversión, nos dicen que son algo más que las personas representadas. Un ejemplo. La niña narradora afirma la presencia en el futuro gracias a la ausencia que convoca la invisibilidad y dice, papá, ¿por qué mejor no nos quitamos todos los nombres? Así nadie puede preguntar por nosotros. Ahora ellos van a pensar que no estamos, pero nosotros sabemos que sí estamos. Un poco lo que dice Hannah Arendt. Así fue como de verdad nos convertimos en el hombre invisible. En este punto, en esta verdad, la ficción cobra realidad y se confunde con un orden histórico cuando los guerrilleros se resguardan en la vida familiar y privada y asumen la máscara de la invisibilidad porque ser invisibles les permite ser resistentes, les permite no ser vistos y aguardar agazapados el tiempo propicio para abandonar esta vasta morada de enmascarados y desvelar un rostro con un nombre y un apellido. Mariana Rondón, la directora del film Hijo de Guerrilleros, y más allá un título, Postales de Leningrado. Los guerrilleros de Postales de Leningrado se proclaman bolivarianos, pero el mote es en realidad una máscara, también un camuflaje capaz de ocultar el comunismo como objetivo social primero y último. Y cuando menciono acá el comunismo, lo hago de una manera neutral. Así las cosas,
el culto a Bolívar que muestran los guerrilleros del film prueba su eficacia histórica como un sistema de representación y de distorsión de la representación. Como dice Paolo Fabbri, lo que importa es que los signos utilizados no sean no verdaderos o falsos, sino eficaces. Aquí lo que importa es la eficacia de la representación. Lo que vale es la credibilidad del simulacro ofrecido al otro. Los movimientos interactivos y los regímenes de creencia y de sospecha que desencadenan. Fin de la cita. Si bien esta política de la representación como modus operandi rodea y acordona tanto postales de Leningrado como a la revolución bolivariana en la Venezuela de los últimos años, sin duda exhibe sus límites y dislocaciones cuando el primero atenaza la ficción heroica del segundo. Es decir, el film parodia y autoparodia en sus irónicos juegos la continuidad sustancial entre el imaginario y la ideología revolucionaria tras una utopía realizada. Entonces, la historia de unos niños y sus padres guerrilleros en el pleno auge de la modernidad venezolana es la historia de un modo de vida en la que mujeres, hombres y niños no logran sustraerse de la cultura en su irreductible heterogeneidad. De allí la vicariedad, la imaginación, la utopía y la derrota a la hora de asumir preguntas y respuestas, a la hora de asumir la responsabilidad por el pasado y el futuro entremezclados. Esta cultura es la estructura de una espera y de una promesa, de una historia y de una utopía, pero también de una derrota. Lo que nos muestra el film es que, lamentablemente, pasado, presente y futuro no llegan a coincidir nunca, porque esa misma cultura nos ofrece un triunfo estrictamente imaginario y un fracaso estrictamente real. Esta es la, digamos, la estructura de la responsabilidad que nos exhibe el film. Y para terminar, el tercer ejemplo que les muestro. Manuel Puig y Sangre de Amor No Correspondido. En 1982, Manuel Puig publica la novela Sangre de Amor Correspondido. El lector reconstruye, más o menos les cuento la siguiente historia. Josemar es un albañil proveniente de un pueblo rural brasileño llamado Cocotá, alcanzado por una vida excepcional. Su vida es excepcional. Su éxito con las mujeres es innegable. Su costoso auto es semblanza de sombría y ascenso social. Y para colmo, su fama se acrecienta como una gran promesa del fútbol nacional. Una de sus conquistas, María da Gloria, enloquece de tristeza por el desamor que Josemar le profiere. Muchos años después, Josemar se encuentra en Río de Janeiro, empobrecido, desilusionado, y en un diálogo con María da Gloria, Josemar se desvela en la memoria y en la afirmación de sus triunfos, mejor dicho, desde la mentira de cada uno de ellos. Nunca fue una promesa del fútbol, realmente nunca tuvo éxito con las mujeres, nunca tuvo un auto costoso. Su pasado no es tal porque, sumido en la pobreza, no pudo superar las exclusiones claciales que lo cercaban. Entonces, la novela de Puig se pregunta, ¿quién es Josemar? Que es un ejercicio de responsabilidad. María da Gloria y Josemar escarban el pasado con lo único que cuentan para ello, la palabra. Y con ella presenciamos un diálogo que, si bien se desinteresa por el contexto presente, se deshace en el monólogo incansable y excesivo de Josemar. Este diálogo termina siendo un monólogo de Josemar. Esta es la lúcida manera en la que Puig destejió tanto la norma y el sentido de la irresponsabilidad de Josemar como la indeclinable búsqueda de la verdad de María da Gloria. Y María da Gloria vuelve sobre sí misma en cada pregunta, en cada cuestionamiento, en cada duda, porque llega a saber que Josemar
solo le ofrece irrealidades y contradicciones. Y José Mar se responde a sí mismo explorando la mentira y sus formas como única realidad. Ambos, entonces, deciden representar el pasado desde el desencuentro, pero cada uno vigoriza el significante, la palabra, porque resulta imposible que la respuesta, la responsabilidad, alcance un determinado sentido. Sangre de amor correspondido nos ofrece una indagación referencial cuya reflexividad no encuentra sosiego. Es bárbaro cómo Puig en esta novela hace un trabajo incesante con el significante. Esta reflexibilidad no encuentra sosiego, solo retrasos, demoras y contradicciones. Lo anterior abre el juego a un referente que se autocuestiona, pero que al mismo tiempo se reinventa una y otra vez tras una simulación que solo se reconoce en la inautenticidad de su verdad. Texto y personaje se refractan una y otra vez cuando se rehacen y se deshacen en un juego hiperbólico con el significante. Más allá, el mismo Puig nos esclarece cuando dice en una entrevista: ¿por qué José Mar, cito, no acepta su realidad? El personaje real en que yo me inspiré para el personaje de José Mar, que era un albañil brasileño cuando Puig vivió en Río, el personaje real en que yo me inspiré para el personaje de José Mar no aceptaba su realidad, no aceptaba nada, ni sus recuerdos que se veía obligado a modificar, ni todo lo otro que conformaba su persona. Entonces yo supuse que esta falsa tercera persona que uso en la novela expresaba de algún modo ese rechazo del personaje. Él no aceptaba la primera persona y establecía una distancia consigo mismo, la misma distancia que la tercera persona establece con el lector. Fin de la cita. José Mar abraza a cal y canto el lenguaje para resistirse a la realidad, a su realidad. Y esta ruta es subversiva porque lo libera del mundo y de sí misma. Pero Sangre de amor correspondido nos ofrece una mise en abim, una puesta en abismo de preguntas y respuestas, que más allá o más acá de la realidad, exhibe la representación como un eje insoslayable. En este punto es claro que la responsabilidad es también una representación de la realidad, y tanto la representación como la realidad se tornan cruciales cuando se jerarquiza uno u otro, o la relación. Nos dice Hannah Arendt, una huida de la realidad es también, por supuesto, una huida de la responsabilidad. Y aquí termino, para terminar. La responsabilidad implica un riesgo, estar expuesto a perderse o a no verificarse. Por tal razón, nos interpela en la afirmación o el cuestionamiento o la negación de un saber sobre nosotros mismos y sobre el mundo. La responsabilidad surge al punto como una estructura interrogativa y responsiva que establece correspondencias y asimetrías con la realidad, tras una definición plural y cambiante de la vida. Esta estructura es también, o en principio, una forma cuya norma y trazo rige las significaciones y representaciones sociales en el curso histórico. Y en las relaciones que examiné brevemente en esta también breve presentación, es claro que la configuración estética se erige como norma y testimonio de la responsabilidad. En cada una de estas vidas, en estas vidas representadas, se trata de volver a armar y tramar relaciones entre los significantes para esclarecer mundos posibles, para volver a responsabilizarnos por nosotros mismos y por el mundo. Se trata de identidades que, puestas a prueba, exhiben sus posibilidades ante sí mismos, ante el mundo. Muchas, muchas gracias a todos por escuchar. ¿Aló? ¿Me están escuchando?
Chile, te escucho muy bien. Jeffrey, aquí está César. César Martín de Souza, mi amigo, profesor de la Universidad Federal do Pará, como te estaba contando. Él es historiador, antropólogo. César, Jeffrey me estaba preguntando por ti también, ¿no? Sí. Y quería saludarte por la invitación. Saludos. Muchas gracias. Y también, César, ahí te convido para que comentemos un poquito, conversemos con Jeffrey sobre la presentación de él, ¿no? Bastante interesante, Jeffrey, cómo tú traes, ¿no?, esas tres, ¿no?, obras, esas tres experiencias. De, ¿no?, muy conocido el testimonio de Ingrid Betancourt, ¿no? Yo no me acuerdo muy bien, en el 2007 ella, que se publica El silencio no tiene, no tiene término, ¿no? Y fue en 2002 que ella fue para el cautiverio, que sí, fue... sí, ella es secuestrada en 2002 y tiene seis años y medio, creo, es liberada en 2008, si no recuerdo mal. Mi presentación se centra en tres ejemplos, ¿sí? Pero realmente hay muchos. La literatura, atravesar la literatura latinoamericana del 20, que es obviamente... solamente se puede hacer por un corpus delimitado, porque el corpus es inabarcable. Atravesar ese corpus con una pregunta por la responsabilidad, no es solamente una pregunta, volver por la pregunta de la identidad, no es solamente volver a una pregunta por la memoria o por la historia. Es también ver una serie, digamos, de relaciones en la vida común, en la vida individual y colectiva. Hay un ejemplo que siempre me gusta mencionar, que es el caso de Doña Bárbara. Justo al final de Doña Bárbara, ella decide, Doña Bárbara reconoce que no puede luchar con Santos Luzardo, reconoce que su hija es el amor de Santos Luzardo, y ella recoge sus obras y decide retirarse del miedo de la hacienda y deja su propiedad, sus linderos, el llano. Y eso es un ejercicio, digamos, de la responsabilidad. Cuando Fabio, otro ejemplo muy interesante es el Fabio Cáceres en Don Segundo Sombra. Luego de ser un gaucho que se prueba, digamos, en el desierto, en el campo, al final ve partir a Don Segundo Sombra y asume, digamos, la responsabilidad como propietario, como dueño de una herencia familiar, ¿sí? Entonces, hay muchos ejemplos o mucho trabajo por considerar en la literatura latinoamericana del 20, hay muchas formas, por ejemplo, ¿no? Hacerse cargo de una responsabilidad, lo podemos ver en La mujer desnuda de Armonía Somers, por ejemplo, el fracaso y la derrota que se ha estado trabajando, asumir la responsabilidad por la derrota también es otra de las vertientes, lo podemos ver, un ejemplo que me viene ahora a la mente quizás, es El juguete rabioso de Roberto Arlt. También hay otras ficciones donde se exige la responsabilidad. La madre de, ¿cómo se llama?, de Juan Preciado, le exige a Juan que le haga cumplir a Pedro Páramo su responsabilidad como padre, por ejemplo. Al final de La crónica de una muerte anunciada, ¿cómo es que se llama el personaje? Santiago Nazar, si no me acuerdo, asume la responsabilidad de que está muriendo, ¿no? Y lo declara explícitamente. La responsabilidad también atraviesa la alteridad,
las relaciones entre el yo y el otro, como lo vimos en las postales de Leningrado o en Sangre de Amor Correspondido, o en Vidas Secas de Graciliano Ramos, o en Gaspar de la Nuit de José Donoso, o en Concierto Barroco de Carpentier, o en Un Pequeño Café de Marco de Nevi. Y para terminar, hay otras formas como la voluntad abolida. Vuelvo, lo vemos también en Gaspar de la Nuit de Donoso, por poner un ejemplo, o en La Trepadora de Rómulo Gallegos, hasta cierto punto en La Última Niebla de María Luisa Bombal, o en Los Diarios de Silvia de Teresa Bilsmont, o en Un Pequeño Café de Nevi. También vemos en la literatura latinoamericana la no respuesta, por ejemplo, la de Angelina Beloff en Querido Diego, te abraza Kiela, la no respuesta. Esto tiene que ver también mucho con la novela de la espera, como por ejemplo El coronel no tiene quien le escriba, o Sama de Antonio Di Benedetto, o Nos han dado la tierra, el cuento de Rulfo, por ejemplo, o Mano de obra de Daniela Eltit, o ficciones que tematizan precisamente las respuestas, dar una respuesta, ¿no? Como Cacao de Jorge Amado, donde José Cordeiro al final asume la responsabilidad, ¿no? Se va de la hacienda y con palabra y con la letra asume una responsabilidad, o Balún Canán de entre la culpa y la responsabilidad y el perdón, Balún Canán de Rosario Castellanos, o Operación Masacres de Rodolfo Walsh. Bueno, estas son algunas novelas, entre muchas otras, porque me vienen a la mente, del corpus para estudiar las formas que adquiere las relaciones entre el yo y el otro. Eso es brevemente lo que quería exponerles hoy, ¿no? Sí, y tu presentación así me hace pensar, así como tú fuiste nombrando varias obras, ¿no? Y tu presentación tiene en la historia, en el cine y en la literatura. Y si uno, ¿y quiénes somos nosotros? También es una pregunta para hacerse, ¿no? Esas personas, ¿no? Esas máscaras que tenemos. Y estaba pensando cuando estabas hablando de la Ingrid Betancourt, en ese momento de cuando tenemos, se tienen como experiencias traumáticas, ¿no? Pensé también en el cautiverio, en el sentido, me vino a la mente el testimonio, también las cuestiones saliendo un poco de América Latina, del Holocausto también, ¿eh? Cómo después de ese periodo de silencio, ¿eh? Porque la memoria está muy relacionada con el silencio, con el olvido, ¿eh? Que después, para de un tiempo, se viene a testimoniar. Y estaba pensando también en los textos testimonios hoy, por ejemplo, de los grupos originarios que están trayendo su propia voz y están trayendo una responsabilidad también. No sé si has leído Licura Shuyailaf, en recado personal a los chilenos. No sé si yo estoy estudiando el testimonio de Lonco Coña, Pascual Coña, que fue publicado en 30, más él tuvo esa, necesitó de esa persona, de ese intermediario para escribirlo, que no son más que justamente llamar a la responsabilidad, tanto de ellos como individuos, ¿no? Que pertenecen a un grupo, ¿no? Que ha sido injusticiado, como de los que han, ¿no? Aplicado esa injusticia sobre ellos. Y estaba pensando también, toda la cabeza con testimonios, ¿no? El testimonio también, Rigoberta Menchú, o sea, todas esas obras están llevando una responsabilidad, ¿no es verdad? En esa América Latina, no sé qué piensas tú de ese, del propio, por ejemplo, de los grupos, que, el testimonio de Licura, por ejemplo, de otros. No he leído aún el Licura, que en la Javeriana, como lo dije, en el Centro de Estudios Ecocríticos Interculturales, con toda la línea de literaturas indígenas, se trabaja mucho. No lo he leído, pero justo el próximo semestre voy a dictar un seminario en el posgrado sobre crónica y testimonio en la América Latina. Y acá en la Javeriana leemos los textos, ¿no? Y obviamente que he leído los testimonios, pero estos seminarios te sirven para volver a, ¿sí?
y más aún cuando están enfocados en una investigación. Rigoberta Menchú, Eugenio Montejo, Miguel Barnett, Operación Masacre, y tantos otros testimonios que en este momento no me vienen a la mente. Está una crónica, por ejemplo, Seba. Yo creo que hay una, no quiero reducir, pero hay una pregunta central, entre otras, y que quienes hemos pasado por situaciones traumáticas, por la violencia, la pregunta es cómo volver a relacionarnos con el mundo, cómo volver a vivir, que es una sobrevivencia, cómo volver a conciliarnos, a religarnos con el mundo. Esa pregunta que yo estoy diciendo justo en este momento, que me toma unos segundos, es un ejercicio de responsabilidad cuya respuesta puede ser absolutamente variable y puede tener muchas formas. Pero sobre todo es una respuesta ardua, ardua. Y allí yo llamo al respeto por esas modestas vidas y por la dignidad y el valor de esas vidas, porque eso es justo lo que se pierde, ¿sí? En muchas de estas vidas subalternas, oprimidas, violentadas, lo que se pierde es la dignidad de la vida. Y creo que no pensamos muchas veces en la dignidad de la vida, más allá o más acá de quién sea el opresor. Sí, el opresor puede venir desde diferentes ideologías, políticas, visiones. Creo que la solidaridad debe ser, no según quién, la solidaridad debe ser con las víctimas. Con las víctimas. Con las víctimas. Porque esas vidas valen, esas vidas son dignas. Son y es modestas. Un tema que nunca ha dejado de ser actual y que continuamos, ¿no? Las vidas valen. Aquí en Brasil, por ejemplo, estamos con todos esos acontecimientos, ¿no? Vidas negras valen, pero dice, todas las vidas valen. Solamente que ahora estamos aquí, ¿no? Viendo tantos ataques, ¿no? Racistas y otros, y otras situaciones, ¿no? Y quiero decir algo más. Betancourt no es, como todos, no es santo de devoción de unos y de otros. El problema no es ese. El problema es que las víctimas podemos ser todas. Sí, entonces, para muchos, Betancourt no es una víctima porque es una intelectual, mujer de clase alta, parte de la clase política que llevó al país a la situación actual. Esas consideraciones se pueden discutir o no, pero considero que independientemente de lo que sea Betancourt, es una víctima, ¿ok? Es una víctima. Víctimas podemos ser todos. El asunto con Betancourt no es lo que yo digo de su testimonio, ni siquiera lo que ella dice sobre su testimonio, sino el silencio, que si bien dice que no hay silencio que no termine, la pregunta es ¿qué silencia Betancourt? ¿Qué miserias silencia Betancourt? ¿Qué traumas silencia Betancourt en ese intento por religarse con el mundo vía la escritura del testimonio, ¿no? Sí. Es decir, esto es mucho más complejo, de mayor alcance, tiene mucho mayor calado en las víctimas, que lo que nos pueden mostrar los textos y las ficciones. Los guerrilleros que murieron en la Venezuela de los 60, um,
dieron su vida, eso es obvio, por una causa. El juicio histórico, digo yo que fue un fracaso, pero eso no es el punto. El punto es cómo se juegan las vidas en esas pérdidas y ganancias, ¿sí? Entonces, eso era prácticamente lo que quería conversar hoy con ustedes. Sí, sí. César. Es un placer conocerle, pero voy a hablar en portugués. Sí. Tem algumas considerações que eu queria fazer, assim, muito instigante a sua fala, e tem muita relação com temas que eu tenho trabalhado, inclusive na literatura sobre a região amazônica, sobretudo, eu vivo na região amazônica, e também em relação ao tema da ditadura que eu tenho trabalhado. Mas eu quero começar com um conceito que você ampliou, e é o que eu tenho discutido, do conceito de vítima. Geralmente, quando nós olhamos para o conceito de vítima, nós enfocamos, claro, tendemos a enfocar em grupos que são mais vulneráveis dentro da sociedade. Sim, e são as principais vítimas, em geral, na América Latina. Mas quando nós ampliamos o conceito de vítima, vou contar até uma situação pessoal, eu vivi em Altamira durante a construção da hidrelétrica Belo Monte. A hidrelétrica Belo Monte, que vem a ser a terceira maior do mundo. E que atingiu... A hidrelétrica Belo Monte, em Altamira, atingiu... É a terceira maior do mundo, a hidrelétrica Belo Monte, em Altamira, no, na Amazônia. E lá atingiu milhares de pessoas, populações indígenas, ribeiras, outras populações que viviam ali. E eu morava ali, sendo professor, fui indiretamente ou diretamente, assim como tantos outros, atingido pela hidrelétrica. É interessante quando você amplia o conceito de vítima, porque no conceito de vítima vai abarcar os grupos atingidos, ainda que não tenham sido o foco enquanto atingidos. É claro que as populações indígenas e ribeirinhas são as mais atingidas num empreendimento gigantesco, é claro. Mas eu também queria falar, eu tenho estudado a obra de Bernhard Schelling, o escritor Bernhard Schelling, obras como O Leitor, A Menina com a Lagartixa, O Primo Leve e O Holocausto. Ali nós temos os livros de testemunho e os debates sobre memória, testemunho e os impactos. Quando eu vejo nas responsabilidades, olho também, lembrei de uma obra que eu fiz um estudo uns anos atrás, As Meninas, Las Niñas, conoces? Las Niñas, de Lígia Fagundes Telles, de Brasília. As Meninas... Quando nesse livro enfoca a vida de três estudiantes universitárias, e seus desafios, seus embates, seus sonhos, o desafio de ser mulher no meio de um regime autoritário, quer dizer, o duplo desafio, estudante universitária, uma delas militante, a outra de uma família rica, inclusive, uma família de elite, mas o desafio de ser estudante universitária, estudiante e morrer durante a ditadura brasileira. Creio que a autora, ela amplia, a narradora e a obra da Lígia Fagundes Telles, amplia ali o conceito, porque ela vai trabalhar com... como, ao mesmo tempo, elas podem ser vítimas ou podem ser um papel duplo. Elas podem ser vítimas ou elas podem também ampliar as ações, ampliar indiretamente, não voluntariamente, mas na prática social acabar funcionando como agentes disseminadores ainda de sistemas que são contra elas mesmas, na prática. Mulheres com a sexualidade
trabalha a sexualidade durante os anos 60, final dos anos 60, estudantes universitárias num período repressivo. E eu penso, então, isso em São Paulo, e eu penso, então, nessas responsabilidades. E queria só fechar meus comentários sobre La Carretera Transamazônica, que de O Estúdio, que atravessa todo o Brasil, e há muitas obras literárias sobre o tema, escritas por pessoas indígenas, por migrantes, por ribeirinhos e por pessoas que não são de lá. E eu vejo os focos de abordagem diferentes, conforme os sujeitos que abordam sobre a rodovia, o ponto de vista que é abordado. Bem, eu só queria levantar essas questões porque a sua fala foi instigante para me levantar alguns pontos para pensar e nesse olhar ampliado, sobretudo para responsabilidades e vítimas. O nosso olhar, muitas vezes, ele é até marcado por posições ideológicas, seja de que origem for, para olhar para vítimas e responsabilidade. E eu não vou nem aqui enfocar ideológica direita e esquerda, estou indo para além do direito e de esquerda, ampliando um pouco o leque de opções ideológicas. E nós, muitas vezes, olhamos a partir do olhar marcado pelos nossos olhares ideologizados, ou seja, pelas nossas posturas ideológicas em relação ao assunto. Você amplia. É interessante para ampliar, olhar quem são as vítimas e quais as responsabilidades. Gracias, César. Hay como eco. El problema es complejo y yo no lo he estudiado o lo voy a comenzar a estudiar. Pero el problema es complejo por lo siguiente. Subalternos, víctimas y victimarios. Hay muchos entrecruzamientos, pero también hay desligues. Víctima y subalterno no es lo mismo. Para muchos, Ingrid Betancourt, a pesar de ser mujer, no es una subalterna. Y lo que han jerarquizado los estudios culturales desde fines del siglo pasado es la noción de subalterno. Ingrid Betancourt no es una subalterna porque, vuelvo y repito, forma parte de una élite clasial, de una élite política, de una élite intelectual, pero ser mujer no es considerado, se desaloja la condición de mujer. ¿Ok? Entonces, no es subalterna. Ahí creo que hay consideraciones ideológicas. O responden a una definición de subalterno. Eso es discutible, no es mi punto en este momento. Pero el caso es que para muchos tampoco es una víctima, porque como no es subalterna, no puede ser víctima. ¿Sí? Entonces, esa ligadura creo que es inexacta y por eso sostengo que víctimas podemos ser todos, independientemente de si el victimario es de derecha o de izquierda. A mí realmente no me interesa definir, personalmente, no me interesa definir la víctima de acuerdo a si es víctima de la derecha o de la izquierda. Yo creo que el problema es mucho más complejo, muchísimo más complejo. Es el dolor de estas víctimas de las dictaduras de derechas y de izquierdas. Es la hondura por volver a pensarse en lo que resta de la vida. Es cargar con la vida que resta. Entonces, ahí es cuando uno ve la dignidad y la modestia de la vida de cada quien, por ejemplo. Otro gran problema que yo con todas mis marcas de subalternidad trato de evitar es de reproducir las exclusiones. Yo no puedo ser racista con nadie. No puedo reproducir el racismo ni siquiera con blancos, ojos azules, vivan donde vivan. Qué pena. No puedo ser
aquello que no me gusta, que no quiero ser y que no me gusta ser. No quiero ser racista, porque he sido víctima, por ejemplo, del racismo y de otras exclusiones. Entonces, es conflictivo y creo que la academia no lo termina de discutir. ¿Qué pasa cuando las víctimas se transforman en victimarios? ¿Okay? ¿Cuál es el lugar de la justicia y la venganza en esos tránsitos? Porque la vida nos ha demostrado que es plural, que es posible, y que las víctimas pueden caer precisamente o pueden reproducir precisamente lo que han sido víctimas. Entonces, son preguntas, son situaciones, son experiencias y relaciones cambiantes, históricas, pero sobre todo humanas, que debemos atender desde una consideración y solidaridad por el dolor del otro. ¿Y por qué digo por el dolor del otro? Porque el dolor es inconmensurable. El dolor traspasa todo, y lidiar con el dolor no se agota en ideologías esquematistas y simplistas de derechas o de izquierdas. Sí. ¿Sí? El dolor no tiene límites. No tiene límites. El sufrimiento no tiene límites. Entonces, desde allí creo que hay que hacer un esfuerzo por pensar esas relaciones y no por justificaciones ideológicas que terminan escamoteando la dignidad y la humanidad de las personas. Es muy fácil, y discúlpenme que esto lo diga un poco coloquialmente, es muy fácil decir Ingrid Betancourt es responsable de lo que le sucedió, ella no es víctima. Es muy fácil decirlo acá, sí, pero no tenemos idea de lo que significa un secuestro 6 años y medio. ¿Okay? No tenemos esa, no lo conmensuramos, ¿no? No sé, pero no es Ingrid Betancourt, no es solamente Ingrid Betancourt, son los cientos de secuestrados, es ella y muchos hombres y mujeres y niños más. Okay. Entonces, este es un problema más amplio. Sí, estoy entendiendo más o menos el posicionamiento, ¿no? O sea, no interesa realmente, ¿no?, las ideologías, es la situación en que se coloca un ser humano, ¿no?, que sin saber si, como tú dices, ¿no?, o sea, son esos dolores, esos sufrimientos, que uno no tiene cómo mensurar el sufrimiento del otro, ¿no?, ni el por qué está en tal situación. Ciertas derechas tienden a subestimar o a desconocer o a desplazar las víctimas de las dictaduras de derecha. Sí. Sí. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso. Ciertas izquierdas tienden a subestimar, obviar, omitir, desplazar las víctimas de las dictaduras de izquierda, o afiliadas a ideologías de izquierda. Yo estoy, porque lo vivo en carne propia, las víctimas, me considero una víctima, porque las víctimas no solamente son a quienes mueren, las víctimas somos los familiares de quienes han sufrido las violencias. ¿Okay? Entonces me considero de alguna manera también una víctima. El sufrimiento y el dolor y el duelo es tal que escapa precisamente a las ideologizaciones de cualquiera sean sus espacios, sus formas. Entonces, todo el problema con los falsos positivos en Colombia durante los últimos gobiernos, la pregunta es cómo esas madres y esos familiares están, vuelvo, insisto, rehaciendo sus vidas. ¿Sí? ¿Cómo? La pregunta está allí, es una forma. ¿Cómo?
Sí. Y ese cómo, como digo, es una manera de saber. Saber o llegar a saber o tratar de vislumbrar mi saber de cómo puedo hacerme cargo de la vida o de mi vida en relación con los otros después de estas pérdidas. Es una pregunta muy modesta, muy humana. No, pero muy profunda, muy realmente nos has hecho pensar hoy, Jeffrey. César, ¿tú querías acrescentar alguna cosa? Só quando você me falava, eu me lembrei do 11 de setembro lá dos Estados Unidos, 11 de setembro de 2001, o World Trade Center em Estados Unidos. E eu me lembrei que naquele momento, no 11 de setembro de 2001, algumas pessoas de algumas matizes ideológicas falavam de modo quase comemorativo, assim, pessoas que eu conheço, não falo de pessoas do cenário mais amplo. E me soava um pouco estranho, afinal, 3 mil ou 4 mil pessoas morreram. Depois veio um horror de uns ataques que os Estados Unidos também promoveram em seguida. Recentemente, eu estava conversando com uma mulher, uma brasileira, que por acaso é vizinha, é vecina de minha madre, que ha perdido 2 filhos em World Trade Center. Trabalhadores, humildes, inclusive, incluso pessoas pobres da sociedade, que estudaram, que seguiram suas vidas, estudaram muito, trabalhavam em World Trade Center, quando houve os atentados. Sim. Ou seja, e ela contava, assim, aquelas pessoas, os 2 filhos, eram se significavam muito para ela e trabalharam com muito esforço, muito sacrifício, estudaram, seguiram, trabalhavam em World Trade Center. E han morrido no World Trade Center. Vítimas de algo. Quando se amplia o conceito de vítima, nós chegamos para além dos matizes ideológicos, nós conseguimos enxergar o humano. É claro que há, eu quero frisar, há grupos mais vulneráveis dentro da sociedade, vulneráveis na sociedade. Há grupos mais vulneráveis dentro da sociedade. Mas se nós descartarmos o humano, então as trajetórias dessas pessoas desaparecem nessas narrativas. É como se elas perdessem importância, a trajetória daqueles jovens que saíram de Belém, estudaram, seguiram suas vidas e morreram. Belém, no Pará. E morreram lá em World Trade Center. Eu nem sei se eles moravam em Belém, se a mãe deles mora em Belém, no Pará. Então, eu só queria parabenizar a sua abordagem, inclusive, porque ela tem me feito pensar agora. Pero yo lo que quise, y respondiendo a mi visión plural, quise dar una visión plural de hombres y mujeres entre la responsabilidad y la vulnerabilidad. Fíjate, según pude entender, el caso de las Torres Gemelas en Nueva York en el 2001. De acuerdo, es un asunto ideologizado, no sabemos que son víctimas de qué, porque son víctimas dependiendo de la ideología, pero yo tan solo quiero decir algo, César. Sí. A mí personalmente, como ser humano, lo que me interesa es cómo la madre o esta señora, tu vecina, carga con estas 2 muertes. Esa es una zona que no le interesa a muchos gobiernos y estados latinoamericanos, con sus víctimas, venga de donde venga la violencia. Hay sociedades y estados que son indolentes
frente a esas vidas que solamente le importan a sus familias. ¿Sí? Como se suele decir, las víctimas son hijos de, las víctimas en principio son hijos de, primos de, esposos de, amigos de. Esa filiación afectiva, donde las víctimas encuentran solamente sentido en sus seres queridos, me interesa porque de ahí en más, las sociedades, los gobiernos, los estados, o son muchas veces indiferentes o indolentes. El sistema jurídico es indolente frente a las resoluciones, frente a las víctimas. Y es un estado, y esas son otras cosas que tenemos que pensar, y creo que debemos pensar más, un estado sin garantías, una vida sin garantías y vidas vulnerables, precisamente por no tener garantías. Entonces, les agradezco a todos escucharme. Creo que en este campo de los estudios literarios latinoamericanos, uno de los ejercicios que más debemos hacer es escucharnos. Se escribe mucho, se publica mucho, pero hay poca lectura y poca escucha. Quienes me escucharon lo agradezco. Y nuevamente reitero mi invitación para seguir el diálogo entre la UFRJ y la Universidad Javeriana. Conmigo siempre cuentan a la disposición. Gracias, Jimena. Gracias, César. Gracias a todos. Gracias, Jeffy. Y bueno, nos ha dejado pensando. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias. Gracias. César. Sí. Estoy con eco, parece. Bom, é o professor Jeffrey. É uma fala bastante inquietante. Sim. Então vamos ficar pensando. E é interessante que ele sempre está disponível, sabe? Para conversar, para chamar. Então... E tem coragem, porque... Você sabe que nós somos atacados ideologicamente de todo lado. Acho que não, nós estamos na transmissão ainda? Sim. Sim. É, de todos os lados. E tem coragem de abordar temas difíceis. E você viu que ele é venezolano e está na Colômbia. Sim, né? Sim. Então tem muita coisa envolta aí. Sobretudo... Mas, bueno, pra... continuaremos conversando com o professor Jeffrey. Espero que ele haya gostado, haverlo conhecido. Y solamente para recordarles que hoy en la tarde, a partir de las 2, tenemos la última, el último núcleo, ¿no? Que es mi núcleo con las personas que están pesquisando conmigo. Y así que terminemos las presentaciones de la tarde, que deben ir de las 2 a las 4:30 más o menos. Ahí encerraremos nuestro encuentro, ¿no? Hasta ahora, y agradezco a todos los que han estado hoy escuchándonos. La presencia, y ahora vamos a almorzar, César. Sí, gracias por entrar, que la primera cosa que él hizo fue preguntar, ¿y el profesor César estará ahí? Yo dije, sí, sí, va a estar aquí. Entonces ahí quería conocerte, y entonces vamos a almorzar y a las 2 nos encontramos, ¿no? Para terminar sí, nuestro coloquio, ¿ya? Gracias a todos, hasta las 2. Gracias. Chao. Chao.